Las cuatro o cinco joyas que tenga mi mujer las he comprado yo, las he pagado yo con el rendimiento de mi trabajo, o sea, con el rendimiento de los sueldos de mi trabajo. Tanto es así que las tengo aseguradas, la mayor parte de ellas, desde el año 95, que yo no era ni funcionario. Las que compré posteriores, las renové la póliza en el año 2002, que la operación no se está estudiando, se está desde 2000 en adelante, y desde esa época para acá prácticamente no he comprado casi nada, he comprado muy poquito. Y tú, o sea, que no se estarán mirando por otra cosa, por otro tema, por otra persona, pero por mí no pueden mirar porque yo tengo la conciencia muy, muy tranquila. Asegurando no tener nada que esconder, Calabuig se pronunciaba en estos términos tras la nueva actuación llevada a cabo ayer por miembros de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en dos establecimientos de joyas Victoria. Esta pudo haber consistido, según fuentes consultadas por esta casa, en la toma de declaraciones centradas en la mayoría de los casos en compras efectuadas por el consejero de Medio Ambiente y por un empresario local, así como por varios de los encargos efectuados por la ciudad autónoma. Acompañando a los tres agentes de la UCO llegados desde Madrid, iba una de las secretarias judiciales del juzgado de primera instancia número 4 de Melilla, que instruye la operación Ópera. Una investigación que, según los autos dictados hasta el momento por la jueza titular, se centra en el esclarecimiento de presuntos delitos de falsificación de documento público, malversación, tráfico de influencias, cohecho, fraude, blanqueo de capitales y prevaricación. Los interrogatorios en ambos establecimientos de la joyería se prolongaron durante toda la mañana y hasta cerca de las 3 de la tarde, ya fuera de horario comercial, cuando los agentes abandonaron el situado en la avenida Juan Carlos I Rey. Esta actuación se suma a las efectuadas ya en el marco de esta operación que arrancó el pasado 12 de septiembre con la entrada y registro de la Policía Judicial en varias dependencias municipales y con la detención de Abdelkader Kassem, administrador único de Reformas y Construcciones El Porvenir, cuya relación contractual con el gobierno local supuso el inicio de la operación Ópera. Las actuaciones continuaron el 18 de octubre con la detención del consejero de Medio Ambiente, José Ángel Pérez Calabuig, el director general de gestión económica de este área, José Pastor, un funcionario de la consejería, Juan Carlos López Rueda, y el interventor accidental de la ciudad autónoma, Francisco Platero, a las que se sumó la del exconsejero de Medio Ambiente, Ramón Gavilán, que no pudo efectuarse por encontrarse entonces fuera de la ciudad. Al número de imputados, que no detenidos, se sumaron entonces el consejero de Economía y Hacienda, Daniel Conesa, y el exconsejero de Fomento, Rafael Marín. La tercera fase se desarrolló el pasado 26 de febrero, cuando más de medio centenar de agentes de la UCO se trasladaron a Melilla para registrar las sedes de la práctica totalidad de las consejerías y viceconsejerías del gobierno local, seis empresas que mantienen una relación contractual con el ayuntamiento y los domicilios particulares de José Ángel Pérez Calabuig y de José Pastor, así como el del empresario Abdelkader Kassem. El caso continúa bajo secreto de sumario.